Vale, pues aquí la tenemos. Bueno, como os decía, esta es la primera publicación este año en el... En la edición de este año se desarrollará una segunda parte de la publicación, ¿vale? Que se va a sumar a esta que tenéis ahora en pantalla. Tenemos por ahí. Ah, vale. Ya lo acabas de poner. Bueno, aquí la primera parte de la publicación cuenta un poco el objetivo del proyecto, que ya os he comentado antes, explica qué es el MOOC en la escuela rural, ¿no? Que es un proyecto de mediación que ponemos en marcha desde el curso pasado, desde la Fundación María José Jove, para escuelas situadas en zonas rurales de Galicia, ¿vale? Se hizo en 4 centros educativos. El objetivo era acercar parte de la colección a estas escuelas que tienen un acceso más difícil a los museos físicos, ¿no? Bueno, el objetivo del proyecto en realidad era, uno de los ejes troncales del museo virtual es el medio ambiente. También es un tema muy importante para las escuelas, ¿no? Este tema fue elegido para trabajar desde la hibridación con el arte contemporáneo, ¿no? Se seleccionaron algunas obras de la colección para trabajar con ellas. Tenemos una serie de objetivos que podéis ver en esta parte de la publicación, que lo podéis leer vosotras con más detalle. Y pasamos ya a los sitios donde se desarrolló para que veáis también cuáles eran las realidades de los centros, que os puede servir también para ponerlo en práctica también en los vuestros. Se realizó en 4 centros. Uno era un CEIP, era el CEIP Plurilingüe de Outes, que tenía 240 alumnos, pero es el único, o sea, Outes es una zona rural de Galicia, de A Coruña, que solo tiene este centro educativo. Es un pueblo muy pequeño al que va alumnado de diferentes partes. Entonces, en principio se solicitó el museo virtual para el segundo ciclo de infantil y el primer ciclo de primaria, pero finalmente cuando se instaló el museo en el colegio pasaron por el museo los 240 alumnos y alumnas. La escuela de Don Ramiro, bueno, la EI Don Ramiro es una escuela unitaria que está en Don Ramiro, en la LIN, que es Pontevedra, pero es una zona como en el centro de Galicia. Es de las pocas escuelas unitarias que quedan en la zona y eran dos docentes y 21 alumnos y alumnas. Aquí se instaló, en este caso, se instaló en el aula. Después seleccionamos en la provincia de Lugo el CPI Poeta Uxío Boneira, que es un colegio de alta montaña que tenía 37 alumnos y alumnas desde infantil hasta secundaria. También pasaron todos y todas. Y después seleccionamos el CEIP Castrelo de Miño, que a pesar de ser un CEIP, es un colegio que solo cuenta con 24 alumnos y alumnas y está muy cerquita de la ciudad de Ourense, en el pueblo de Castrelo de Miño. Muchos eran colegios que eran colegios muy, o sea, eran colegios muy grandes, sobre todo bueno, el CPI Poeta Uxío Boneira y el CEIP Castrelo de Miño, pero que, bueno, como la gente se ha ido yendo a otros sitios, pues cada vez esos colegios son colegios que tienen muchas aulas, pero que al final tienen cada vez menos alumnos y alumnas. Pues bueno, esto fue un poco la realidad donde se desarrolló. Y ahora vamos a ver cómo. Aquí, que antes me preguntabais sobre la descripción de los coles, aquí podéis, en la publicación, podéis ver la descripción de cada uno para que si os sirve a los que os he pedido la descripción para este año, pues aquí la tenéis, ¿vale?
Vale, ahora en esta publicación. Perdona, soy Alberto, que ha llegado ya mi compañera Lucía, así que Vale. yo os voy a dejar, ¿vale? Que un placer haberos Fenomenal. conocido. Nos Gracias, vemos cuando Alberto. vengas. Muy bien, Hasta gracias. Hasta luego a ti. luego. Chao. Vale, pues bueno, en esta parte de la publicación explicamos el programa. El programa consistió en este primer año. Primero empezó con una serie de reuniones online con las docentes de las escuelas seleccionadas. Sí que es cierto que el año pasado, al tratarse de una iniciativa privada y ser el primer año que se realiza, no llegó a tantas escuelas. Sí que hubo bastantes solicitudes, pero no tantas como este año, por ejemplo, ¿no? Que es el segundo año y se conoce más. En este caso, bueno, hicimos como, si no me equivoco, fueron cuatro reuniones online, porque el objetivo del año pasado era que las actividades las diseñásemos en conjunto, tanto las profesoras con la fundación. Entonces, a través de estas sesiones online, yo les presenté las obras que iban a estar dentro del museo virtual, les enseñé el museo virtual por dentro y a partir de ahí empezamos a diseñar juntas las actividades que ahora tenéis aquí. Bueno, os comento el carácter experimental de las actividades, pues, puesto que hay algunas de ellas que funcionaron mejor, otras que funcionaron peor, que os voy a contar por qué y qué podéis hacer para llevarlas a cabo, ¿vale? Vale, después de esas primeras reuniones online y de diseñar las actividades, pasamos a la segunda fase del proyecto, que es la fase donde el museo virtual viajó a las aulas. Estuvo como unas 3 semanas, más o menos, en cada centro educativo, entre los meses de marzo y junio. Y otra parte fundamental del proyecto que nos ayudó mucho el año pasado fue el cuaderno de bitácora. A través del cuaderno de bitácora, que es una herramienta de Google, bueno, se utiliza un documento compartido de Google para escribir un poco un diario de lo que va sucediendo en el centro mientras está el museo virtual ahí, ¿vale? Ahí las profesoras y profesores contaban pues cómo funcionaban las actividades que habíamos diseñado, qué cosas funcionaban mejor, qué cosas no funcionaban, qué cosas no estaban haciendo, qué otras actividades le habían ocurrido, porque bueno, así luego esas actividades las podían poner en práctica en otros centros educativos, que así ocurrió. De hecho, os voy a enseñar algunas que están dentro de la publicación que no estaban diseñadas a priori, pero que las puso en práctica una docente y que luego se pusieron en práctica en otros centros. Vale, dentro del museo virtual había en este primer año del proyecto 14 obras. Ahora hay muchas más, porque ahora se han sumado algunas obras que nos parecieron interesantes para el programa de este año y obras que desarrolló el alumnado el año pasado en los centros educativos que participaron. Entonces, esas obras se han digitalizado y se han subido al museo virtual. Entonces, para las que vais a tener este año instalado en el centro, ahora en el tercer trimestre, el museo virtual, que sepáis que están estas 14, menos esta obra de Picasso que ya no está, y algunas otras, ¿vale? Que podéis ver también. No sé si le pincho aquí, no sé si vais a poder ver a dónde voy. No lo veis, ¿no? Perdona, si vuelves a compartir pantalla, sí. Vale, porque seguís viendo la publicación, ¿no? Sí, pero si cancelas y vuelves a compartir, eliges otra vez la pantalla.
voy a hacerlo porque creo que es conveniente, o sea, que es interesante que también que podáis ver las obras ahora aquí. Vale. Bueno, hasta aquí me seguís, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora sí, ahora la veis, ¿no? Vale. Ahora vemos autores y la pantalla. Sí. Bueno, la publicación... Esperad un segundo. Aquí. Ahora sí que veis o sea, estoy en la página de la fundación, ¿no? Sí, vemos texto azul a la izquierda y la pantalla con un televisor gris al fondo. Una obra... Sí, una pintura con una escultura, que es como en tonos grises. Vale, esto lo hago porque la publicación tiene los enlaces, o sea, si pincháis en cada obra que aparece, os lleva directamente a dónde está cada obra dentro de la página de la Fundación. Esto os lo digo a todas en general porque aquí podéis ver una descripción del autor de la obra y una descripción de la obra en sí. Esto no nos... Las descripciones no nos importan tanto porque nosotras vamos a acercarnos a estas obras de otra forma, a partir de las actividades, pero sí que a lo mejor a vosotras pues os apetece leerla o queréis saber más, lo que sea. Para los que no vais a tener ahora el recurso, bueno, el kit, digamos, el museo virtual instalado en vuestro centro, y esperemos que sí el año que viene, para vosotras es interesante porque sí que podéis ver las fotos de las obras. Entonces, para alguna actividad quizás os viene bien, ¿vale? Por eso quería aclararlo. Vale, esta es la primera, que es un cierre. Luego tenemos la... O sea, le voy a ir dando yo a la publicación y van a ir saliendo ahí esta... Bueno, creo que... Un segundo, porque es que no... Creo que si le doy tengo que volver a cargarlo para... Bueno. No sé si... Perdón, pero es que a veces esto de compartir, a ver si aquí, bueno, me gustaría enseñaros, no. Creo que si eliges compartir pantalla en vez de compartir pestaña, va seleccionando la que tienes tú activada. Ya, pero es lo que estoy haciendo. No sé por qué no sale. Bueno, no pasa nada. Vale, no es tan importante que veáis las obras. Aquí están, solo que lo sepáis, aquí están las 14, están enlazadas cada una de ellas. Sale la foto de la obra con la descripción y con una pequeña bio de cada autora o autor. Vale, entonces, bueno, puede ser interesante para que le echéis un vistazo. Están todas aquí. Vale, luego en esta parte ya aparecen, ahora veréis como los hay... 12 recuadros que están las actividades que se desarrollaron en el aula y las actividades que se desarrollaron dentro del museo virtual. Vale. Entonces, voy a ir pasando. Vale. Primero os voy a contar las actividades en el aula que son comunes para todas las que estáis hoy y que podéis poner en práctica, tengáis o no tengáis el museo virtual, y después os voy a contar las actividades virtuales con esas adaptaciones, ¿vale?, que he pensado para las que por el momento no vais a tener el museo virtual en vuestro centro educativo. Entonces, bueno,
En realidad, el objetivo principal de estas actividades en el aula era que el alumnado explorase su entorno cercano al centro educativo y reflexionase también sobre los aspectos vinculados a la situación y al cuidado del planeta, ¿no? Al medio ambiente en general. En realidad, la actividad principal de, o sea, lo que hicieron, o sea, sobre lo que se basaban todo el resto de actividades, fueron una serie de derivas que se realizaron en zonas cercanas al centro, incluso en el patio, ¿vale? Después también una aclaración que sale aquí en la publicación y que también es muy importante es que en la publicación nos referimos todo el tiempo a pinturas, refiriéndonos a unas pinturas que fabricaron, que eran pinturas experimentales, porque ahora os contaré cuando llegamos a esa actividad funcionó con algunos materiales, funcionó mejor que con otros, ¿vale? Entonces, bueno, le llamamos pintura en general, pero son estos tintes naturales, por así decirlo. Vale, la primera que realizamos en todos los centros fue una exploración en el entorno buscando flores y plantas, ¿no? Estas flores y plantas las íbamos a utilizar para fabricar unas pinturas naturales y probarlas a ver si funcionaban también. Porque claro, sí que habíamos trabajado tanto alguna de las docentes como yo con algún tipo de tinte natural, pero que siempre llevaba como algún químico añadido. Entonces no queríamos añadir nada, simplemente probar con los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor, a ver hasta qué punto nos pueden servir como pinturas. Entonces lo que hicimos fue hacer diferentes salidas por el entorno próximo, buscando pues plantas, flores, en algún sitio recogieron tierra, en un cole había como una zona como de barro, cerca, que también se recogió y se pintó con ese barro, había carbón seco, también se utilizó. Pero esta primera actividad es simplemente para recolectar. Salían por el entorno con unos botes de cristal y se recogían así los diferentes materiales. Aquí tenéis algunas imágenes de diferentes centros educativos haciendo esta actividad. Vale, la segunda fue la creación de estas pinturas con plantas y flores. Entonces, lo primero que hicieron fue ordenar las plantas y las flores por tipos y por colores. Y después lo que hicimos fue meterlas en agua caliente. En cada, o sea, por grupos de plantas se metían en botes de cristal cerrados con agua caliente y se dejaban reposar dejábamos que reposasen durante días. En algunos colegios sí que estuve yo, en otros no. Entonces, sí que es verdad que algunas plantas sí que funcionan y sí que el tinte que sale sí que pinta, pero otras no. Y sobre todo creo que aquí hay una cosa que no hicimos del todo correctamente, por así decirlo, y es que lo ideal es que se cuezan. Como igual que cuando hacéis, a lo mejor alguna de vosotras ha hecho alguna vez pintura con restos de alimentos, que también lo hemos hecho en este proyecto, si cueces el color sale más intenso. Entonces aquí en este caso pues le poníamos agua caliente, las dejábamos reposar, pero con algunas plantas pues no funcionaba. Entonces eso sí que es algo que podéis modificar y que podéis valorar si tenéis comedor, por ejemplo, si os lo pueden cocer en el comedor del cole o en vuestras casas, si lo queréis hacer,
funciona mejor. También otra cosa que hicimos para la creación de estas pinturas en uno de los centros es que, además de hacerlo con agua, pintar directamente con las propias plantas, pues rompiendo la hoja, haciendo el dibujo con la propia hoja de la flor, y eso sí que pintaba y duraba después. Porque claro, otro de los problemas que pasaba con el agua, ¿no?, es que al final el color con el paso del tiempo se va diluyendo, ¿no?, como pasa a veces también, bueno, con la acuarela menos, pero que va perdiendo, ¿no?, el color. Esto es un poco lo que no funcionó de esta actividad. Bueno, aquí hay así como diferentes, bueno, esta foto de las flores recolectadas. Aquí como disponíamos las diferentes flores en los diferentes recipientes. Lo ideal es taparlos durante días, si podéis. Y bueno, pasamos a la siguiente. Vale, la otra fue creación de pinturas con alimentos vegetales, con restos de alimentos que traía el alumnado de sus casas, las docentes, en algunos colegios también llevé yo. Hacíamos estas pinturas. Normalmente lo que hacíamos era, en este caso sí que las cocimos en nuestras casas o en el comedor. Y estas sí funcionaron muy bien porque sí que queda, o sea, sí que pintan muy bien. Y lo que nos llamó la atención fue la lombarda con el bicarbonato, porque sí que pues las profes y yo nunca no lo habíamos usado, y daba como un azul súper intenso y muy fácil de hacer en realidad. La cúrcuma también pintaba muy bien, las espinacas también. O sea, en realidad estos cinco ejemplos que tenéis aquí de estos cinco vegetales funcionaron muy, muy bien. De hecho, os voy a enseñar como alguna foto que creo que aparece. Bueno, os la enseño después al final, porque está más adelante, de cómo quedaban estos dibujos con estos colores, y la verdad que esta actividad estuvo súper bien. Vale, la siguiente fue, ya pasamos a cuando ya teníamos el material, ¿no? Ya habíamos recolectado, ya habíamos hecho las derivas por la naturaleza, habíamos recolectado diferentes flores, plantas, etcétera, ya habíamos hecho estas pinturas. Pasamos a una actividad de elaboración de paisajes con estas pinturas fabricadas, ¿no? Entonces, aquí lo que hacíamos era pensar de forma individual qué es un paisaje, después en grupo, en asamblea, normalmente compartíamos qué era un paisaje para cada una de nosotras, y después invitábamos a las participantes a realizar su propio paisaje. Para eso colocábamos estos tintes que estaban en el aula, y con papel, normalmente utilizábamos papel de acuarela porque es un papel más grueso, y claro, estas pinturas son pinturas hecha agua, pintada, entonces moja mucho, y o sea, si es un papel grueso lo que tenéis, muchísimo mejor, porque en folios pues el folio se rompe. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo se hicieron en diferentes colegios. Esto es con tierra, por ejemplo, el de la derecha. Aquí están con cúrcuma y remolacha. Y esta es una mezcla de un poco, pues yo creo que es cúrcuma, tierra. Este está subido ahora, esta obra pertenece al, está dentro del museo virtual. O sea que la podréis ver, ¿eh?
Vale. Otra de las actividades que hicimos, también relacionadas con estas derivas que hacíamos fuera del centro educativo, bueno, yo estoy todo el tiempo refiriéndome a qué hacíamos, porque yo sí que es verdad que el año pasado, como se trataba de cuatro coles y era el proyecto piloto más pequeño, sí que en el día que yo iba hacíamos alguna de las actividades. Entonces sí que en casi todas las actividades que están en la publicación yo estuve presente de alguna forma. Bueno, pues en una de estas derivas creamos paisajes sonoros. En esta en concreto, la propuesta que está aquí escrita, lo que hacíamos era salíamos del aula, decidíamos por dónde íbamos a hacer esta deriva. Después íbamos a ese lugar que habíamos decidido entre todas, caminábamos durante unos minutos en silencio, intentando escuchar a la naturaleza. Después, con la ayuda de una grabadora o un móvil, normalmente era siempre un móvil, grabábamos los sonidos que escuchábamos. Y después, en el aula, escuchábamos estas grabaciones. Y después, ya al final, le poníamos color a estos sonidos. Entonces, sí que era como una forma de relacionar algunas obras que estaban dentro del museo virtual, que tenían unos colores específicos, con esos colores que le habría, pues, a los que le habríamos puesto sonido. No sé si me he explicado bien o me he explicado fatal. Si me podéis responder, si tenéis alguna duda sobre esta. No, de momento bien. Bien, bien. Vale. Fenomenal. Bien. Vale, esta hay, o sea, hay muchas formas de hacer esta actividad. Este año esta actividad se ha hecho, se acaba de hacer en un centro educativo, pero de una forma totalmente distinta. Lo que hicieron directamente, en vez de hacer una deriva por el entorno, lo que hicieron fue ponerle música a las obras, pensando en diferentes sonidos qué sonidos son para qué colores, ¿no? Cómo suena el amarillo, cómo suena el rojo, cómo suena el azul, cómo suena el verde, y ir componiendo como una especie de melodía, canción. Para cada uno de los cuadros. Esto se ha hecho también, os la cuento así, no está dentro de esta publicación porque se ha hecho este año y me la ha contado la docente que la puso en práctica, pero bueno, que hay muchas formas, ¿no?, de hacer un paisaje sonoro y que pueden ser relativamente sencillas. Esta es una, pero podéis probar la que os apetezca y os venga mejor. Vale, aquí estas son otras imágenes de estos momentos en los que el alumnado pues hacía estas derivas y escuchaba los ruidos de la naturaleza y le pedía pues a las docentes que grabasen una parte, otra parte. Vale. Esta fue una actividad que a priori no diseñamos en estas sesiones que os contaba al principio, estas sesiones online que yo hice con las docentes, pero que hizo una profesora y que también funcionó muy bien para reflexionar sobre lo que es el paisaje, ¿no? Y cómo lo entiende cada persona. Aquí teníamos un marco, que puede ser un marco de una foto, de un cuadro que tengáis por el cole en casa. Entonces salían a hacer la deriva con el marco en la mano y cada alumno y alumna pensaba que era un paisaje para ellos y enmarcaba como su representación del paisaje. Atrapaba, por así decirlo, el paisaje. Os voy a enseñar que aquí hay otra foto. Mirad, esta es, por ejemplo, una de las participantes. Y esta también se ha repetido este año. No está en el dossier de este año, ahora os contaré cómo lo hemos hecho este año, pero,
pero también, bueno, funciona muy bien también con infantil. Vale, Alejandro, pues gracias. Vale, pues continuamos. Vale, ahora sí que vamos a pasar a esas actividades que se llevan a cabo en el museo virtual, pero que vamos a hacer adaptaciones para que también para que las disfrutéis todas. Vale. También son 6 actividades. Al final el recurso tiene 12. Vale, pues esta, la primera era pues reconocer el espacio, ¿no? El espacio donde estamos, porque sí que es al entrar, o sea, al ponerte las gafas, coger los mandos, pues los primeros días, o sea, el primer día sobre todo, la primera vez que lo pruebas, pues resulta bastante desconcertante en realidad, pero no sabes dónde estás, no sabes cómo te tienes que mover, no, es un poco, quizá, la primera vez es extraño, ¿no? No voy a decir difícil, pero es extraño. Bueno, entonces el primer ejercicio que recomendamos es el reconocerse, o sea, reconocer la herramienta y reconocerse en el espacio, ¿no? Entonces, aquí cada participante se coloca las gafas, se ayuda con el mando para moverse. Esto lo haremos el primer día que yo vaya a los centros educativos. Y es simplemente eso. Luego, no solo es entrar al museo, porque veréis, cuando veáis el museo virtual, veréis que sí que tiene una parte exterior que también es muy interesante, también como para relacionar con vuestro entorno. El museo virtual está como encima de un acantilado, se ve el mar y hay como un bosque al lado de árboles. Hay montaña, entonces, bueno, también como relacionar estas dos partes, la parte virtual y la parte física, aquí creo que es interesante. En este caso, esta sí que no, o sea, podemos hacer una adaptación, que es que hay un vídeo subido en la página del Museo Virtual del edificio del museo virtual, de ese exterior, que podéis, los centros educativos que no tengáis el museo virtual este año, pues lo podéis visualizar en vuestra aula. Pero bueno, adaptación como tal de esta no tenemos. Un momento. Vale, la segunda es una actividad de observación consciente. Bueno, este es un ejercicio para reflexionar sobre la situación del medio ambiente. Entonces, aquí lo que hacíamos era un recorrido por el interior del museo virtual, ¿vale? Y en el museo virtual, que antes no os lo comenté, no solo están las obras, sino que también hay una serie de objetos que pueden resultar como detonantes para pensar en el medio ambiente. Hay animales dentro del museo sueltos, también hay basura acumulada en algunas zonas, también para que el alumnado se pregunte, ¿no?, por qué está ahí, se pregunte sobre la convivencia con otras especies. Y bueno, se haga preguntas, ¿no? Ya no solo sobre las obras, sino también sobre esto. Entonces, bueno, observábamos estos objetos y visitábamos también las obras, ¿no? Nos dábamos como un paseo por el espacio. También hacíamos como la pregunta de, en esta actividad, de qué similitudes había entre el recorrido que habíamos hecho los días anteriores por la naturaleza y el recorrido que estábamos haciendo entre las obras. Entonces, para esta actividad, una adaptación es que seleccionéis algunas obras que están en la web
y que se las mostréis al alumnado y que hagáis esta comparación con, la, con el exterior que habéis visto en los recorridos que habéis hecho presenciales, ¿no? También las obras, o sea, podéis imprimir también la, las fotografías de las obras. Una cosa muy curiosa también que os cuento es que en algunos centros educativos también se imprimieron las imágenes de las obras, ¿eh? Y se han trabajado con las imágenes de las obras en papel y no dentro del museo virtual para alguna actividad. O sea que esto sí que se puede adaptar. Vale, la tercera. Bueno, esta es una foto del museo virtual. Esto está ahora mismo está tal cual. Tiene como esta parte como de basura. Estas obras están así colocadas ahora mismo. Vale, la tercera, aquí se plantea una, se propone una investigación, reflexión a través de las obras. Esta también tiene como muchísimas adaptaciones posibles. Aquí está como presentada la que más llevamos a cabo en los centros educativos, pero podéis hacer la que queráis. Aquí lo que se plantea es una visita a diferentes obras, una visita de un tiempo limitado de 5 minutos por persona o por grupo. Se podía hacer en grupos también, porque claro, la persona que tiene las gafas puestas es la persona que está dentro del museo virtual, pero en la pantalla del ordenador que tiene este programa del museo, también tú puedes ver por dónde va la persona que lleva las gafas. Entonces, para hacer actividades en grupo también es interesante porque todas pueden ver lo que ve la persona que lleva las gafas puestas. Entonces, bueno, aquí se planteaba que una persona del grupo se ponía las gafas, cogía el mando, el resto de participantes miraba la pantalla. Y durante este tiempo establecido se buscaban las obras que habíamos seleccionado. Esta selección de obras las hacían las docentes. Pues van a ver, imaginaros, pues pensáis que pueden ver 2 obras. Pues le marcáis que 2 obras queréis que busquen y las buscan. Era un poco el ejercicio era un ejercicio muy simple. Para hacerlo de forma presencial, sin el museo virtual, pues una idea es que le enseñéis las 2 obras en papel, si las queréis imprimir, y que las busquen en el apartado de las obras en la web. Hay varias formas, ¿no? Quizás que las imprimáis todas y que hagáis como un juego de esconderlas. Ahí como podéis adaptarlo de diferentes formas. Bueno, aquí está otra parte. Veis lo que os comentaba es que aquí está esta niña con las gafas y con los mandos y veis que en la pantalla del ordenador aquí se ve, está muy cerca de un cuadro de Maruja Mayo y en la otra parte, en la parte derecha de la imagen están 2 salas del museo, bueno es la misma sala pero una de un lado, o sea una imagen es como hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Vale, la cuarta actividad virtual es realizar el plano del museo. Es una actividad que sirve para trabajar como el sentido de la orientación, ¿no? Aquí planteábamos, le proponíamos al alumnado que se pusiese las gafas y cogiese los mandos y que caminase por una de las salas, que después, al retirarse las gafas, dibujase en un folio el plano del sitio donde había estado. Esto, evidentemente, en virtual no lo podéis hacer los que no tengáis el museo virtual, pero sí que se puede trasladar a lo físico, ¿no? Como un ejercicio de orientación,
pues haciéndolo en un aula, una parte del cole aquí. Pues si lo queremos relacionar con el museo virtual, pues podéis a lo mejor utilizar también las obras o a las obras que genere el alumnado en los diferentes, en vuestros centros educativos, las podéis distribuir de alguna manera y que hagan un recorrido por esa zona donde distribuyáis las obras en las paredes o lo que sea, y que luego dibujen el plano del espacio físico. No es tan, no es tan diferente al espacio, a los dibujos que pueden surgir de los planos en virtual. Bueno, este es el plano real del museo virtual. Vale. Vale, esta actividad, la 5, son recorridos por temáticas. En las obras que están dentro del museo virtual tienen como... podemos decir que hay tres tipos de paisajes, que son el paisaje marino, el rural y el urbano. Entonces, lo que proponemos aquí es dividir al alumnado en grupos, asignar a cada grupo un tipo de paisaje, a uno es el marino, a otro es el rural, a otro es el urbano. Y después recorrer el MOOC buscando ese paisaje, recorrer el museo virtual, ¿no?, buscando un paisaje marino, un paisaje rural o un paisaje urbano. Aquí seleccionamos las obras y objetos que pueden formar parte de ese paisaje asignado, y después se realiza una puesta en común. Quizás aquí es interesante, os lo cuento también así como experiencia, que hagáis una primera parte en el aula de qué entiende el alumnado por qué es un paisaje marino, qué es un paisaje rural y qué es un paisaje urbano. Porque sí que puede no funcionar si no lo hacéis. De todas maneras, ahora, como en el museo vais a ver más piezas, quizás hay otros tipos de paisaje también que podáis incorporar también a la actividad cuando lo veáis. Aquellos que no tenéis el museo virtual en vuestras aulas, es muy sencillo. Tiene una adaptación muy sencilla, y es que podéis seleccionar las propias obras en la web, ¿no?, y plantearle al alumnado de esas obras cuál es un paisaje marino, cuál es un paisaje rural, cuál es un paisaje urbano. Un poco distinta la actividad, pero se puede hacer. Bueno, aquí es otra, esta es otra de las zonas del museo virtual, es una sala que está un poco alejada. Y esta es ya la última. Esta se llama Relatos Caminados, y esta es en esta actividad lo que hacíamos era invitar al alumnado a crear un relato propio con la ayuda de las obras y de los objetos que estaban dentro del museo virtual. Entonces lo hacíamos en grupos. No sé qué tal funciona en individual porque creo que no se ha probado. Formábamos primero los grupos y cada grupo seleccionaba dos obras del museo virtual a través de un recorrido libre. Dos obras que le interesaban, que le gustaran más, la elección era libre. Se comentaban las dos obras antes y también los objetos seleccionados, aquellos que seleccionaban objetos, y hacíamos la pregunta de qué queremos contar a través de estas obras. Entonces, grabábamos al grupo contando ese relato que habían, digamos, pensando ese cuento a través de las dos obras seleccionadas.
Y después hacíamos, como cuando ya finalizaba la actividad, hacíamos una sesión como de escucha para escuchar cada uno de los relatos que habían diseñado, por así decirlo, las alumnas y los alumnos. En realidad, esta también tiene como muchas adaptaciones posibles. Podéis usar solamente una obra, podéis usar varias obras, podéis usar partes de las obras, incluso quizás la actividad sea más rica si las obras que elegís no son solo obras que estén en la colección dentro del museo virtual, sino obras que hayan realizado vuestras alumnas y vuestros alumnos en el centro, porque probablemente les resulten más cercanas que las obras que están, bueno, que las obras de la colección, ¿no? Bueno, y aquí otra parte del museo. Aquí hay una escultura, después está al final, como en el pasillo principal al final. Y aquí, pues, una de estas, esta imagen es un grupo de alumnos y alumnas realizando una de las actividades grupales. Aquí también. Bueno, y esto ya es como el texto final. Bueno, os cuento también, ahora ya que está la publicación ya está, el recurso ya estaría, ya están todas las actividades, pero sí que es verdad que este año hemos cambiado el programa. Este año lo que hemos hecho es desarrollar 4 conceptos relacionados con el medio ambiente. Hemos metido más obras en el museo virtual y hemos diseñado desde la fundación el dossier de actividades. No se ha diseñado en conjunto con las docentes. O sea, estuvo muy bien la experiencia, fue una experiencia muy rica el hecho de trabajar en conjunto con las docentes, pero sí que es verdad que a nivel de tiempos, bueno, vuestros tiempos son limitados, ¿no? Para trabajar junto, o sea, más que lo que trabajáis ya en los centros educativos, entonces creímos que era conveniente este año pues diseñar nosotras el dossier y ponerlo en práctica, que se pusiese en práctica en los centros educativos. No sé si tenéis alguna duda, consulta, algo que queráis comentar. Perdona, yo lo único, como he llegado un poquito tarde, no sé, sí. Soy Diego de Caracameros Nuevo. Sí. Torrecilla, entonces no sé si estoy en la lista esa que tienen que mandarte los datos y si disponemos del museo virtual. No sé si lo has comentado al principio. ¿Cómo se llama tu centro? CRA Cameros Nuevo, Torrecilla en Cameros. Pero no estabas. Vosotras no habéis hecho la solicitud, creo, ¿no? Sí, si me habéis mandado el enlace, por eso. No sé, igual he hecho algo mal, pero sí que estoy aceptado y me habéis mandado el enlace para la reunión. ¿Cuándo has hecho la solicitud? Pues en febrero. En febrero se hizo, sí. Pues a ver, es que la idea. Sin ningún problema, Dime. Tranquilo. La idea de la fundación y queremos ir a todos los centros educativos que os habéis apuntado, a todo el listado, que son como unos 12. Pero sí que es cierto que este año, por cuestiones de tiempo, porque estamos ya finalizando el segundo trimestre y entramos en el tercer trimestre, no podemos ir a todos los centros educativos que están seleccionados. Por eso, según yo he ido contando la publicación, he ido haciendo como diferentes adaptaciones de las actividades virtuales para que las podáis poner en práctica en lo presencial. Nuestra idea es que vaya a todos los centros educativos de cara al año que viene,
si seguís interesados. No sé muy bien cómo lo vamos a hacer, no sé si vamos a directamente escribiros y plantearos un programa de fechas, etcétera, o si vamos a sacar como una nueva convocatoria para que os apuntéis. No, está todavía, o sea, no lo sé. Vale, nada, perfecto, yo me entero bien de esto y estoy a la espera de vuestra comunicación, gracias. Bien. De todas maneras, con la publicación podéis trabajar ya, porque de hecho la idea de aquellas escuelas a las que va a ir este año, la idea es que las actividades que se presentan como actividades presenciales, actividades de aula, las podáis probar durante, si no podéis, de que el museo virtual llegue a vuestras escuelas. No sé si tenéis alguna duda sobre... No, las actividades, así hemos hecho alguna parecida, por ejemplo, la del marco, por ejemplo, sí que la hemos hecho alguna vez, y con los sí. Pitufillos, con los de infantil, o de los pigmentos y pintura de dedos y tal, hemos trabajado también, por eso nos parecían complicadas de llevar a cabo, y eso sí que habíamos planteado el hacerlas. Sí. Vale. Bueno, no hemos utilizado pintura de dedos en este caso, ¿eh? O sea, no hemos utilizado como ninguna pintura fabricada. Sí, no, te quiero decir que la técnica, o sea, y ponerlos a preparar los pigmentos, y hemos usado la tierra del terrario, o sea, hemos usado como si fuera pintura de dedos, pero no la de plástico, ah, vale, me he explicado sí. Mal. Vale, fenomenal. Pues no sé, el resto, si tenéis alguna duda más o alguna aportación, tenemos como unos 15 minutos para dudas, consultas. Pues yo sí tenía alguna cosa, porque bueno, ya nos has aclarado las actividades de aula, que no teníamos muy claro si teníamos que hacerlas o no, antes sí. De tenerlo o no, bueno... nosotros en nuestro caso, en nuestro cole, ya llevamos un proyecto de arte, lo tenemos desde hace un par de años y tenemos artistas que trabajan con nosotras, entonces esas actividades que has planteado, digamos que las estamos haciendo ya con ellas, entonces pues depende de la localidad, tenemos un artista u otra y entonces trabajamos en el entorno, o sea que digamos que todo ese lado lo tendríamos como trabajado ya, pero vale. No sé, no me queda muy claro cómo reflejarlo en el bitácora ese que nos has comentado antes, porque bueno, pigmentos con las plantas en sí no hemos hecho, pero yo por ejemplo hoy con mi clase he pintado con los pigmentos de la tierra que sacamos hace un mes, o sea, quiero decir... Pues eso, por ejemplo, o sea, la bitácora es como un diario, ¿no? Entonces, lo que podéis hacer es, pues si tú hoy, por ejemplo, has hecho esto, pues contarlo. Pues nosotros estamos trabajando a partir de esta artista que nos está acompañando en el cole, esta actividad, y la planteamos así. Vale, o sea, que no tenemos que hacer concretamente esas que están ahí propuestas, ¿no? Que las podemos más o menos adaptar a lo que estamos haciendo nosotros. Sí, las podéis adaptar, claro. Si queréis, o sea, lo ideal es que hagáis las, o sea, que probéis las que están en el dossier, pero si son prácticamente iguales, pues está bien las que hagáis. Incluso es que también es interesante también que compartáis otras que hacéis y que puedan guardar relación. Vale. Vale. Vale, perfecto. Muchas gracias. Nada. Alba, soy Eva. Yo me planteo la duda, pensando también por lo que Nagore ha dicho, que en realidad estamos trabajando todos estos pigmentos y en todas las localidades. Esas actividades, digamos, de arte, ¿hay que hacerlas durante los 15 días que tenemos el museo o eso se hace antes? Eso es lo que no me queda claro. No, eso se hace cuando queráis. Ah, vale. Dependiendo de la escuela, estas actividades se hicieron antes, después o durante. No, vale. No hay. Lo ideal sería que, o sea, para mí lo ideal es que las hagáis antes.
Las actividades presenciales que se hagan antes de llegar el museo virtual a vuestros centros educativos, porque ya habrá un trabajo previo para después hacer las otras actividades. Claro, lo mismo digo a aquellas docentes que no vayáis a tener el museo virtual este año en el centro educativo. Que os animéis a probar algunas las actividades que están planteadas, porque será como un trabajo hecho de cara a solicitarlo el año que viene. Vale, pues muchas gracias. A ti. ¿Alguna duda más? No sé cómo va eso. ¿Silvia? No. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más, algo... No. Vale. No sé si os lo esperabais así, si cómo os esperabais que fuese el museo virtual. Alba, sí. No sé si me escuchas ahora que puedo hablar. A mí me ha gustado mucho la exposición que has hecho. Nosotros este año no vamos a contar con el museo, pero sí que hay alguna actividad, como por ejemplo el del nacimiento de las flores, que sí que vamos a intentar hacerlo por nuestro entorno, que tenemos acceso. Y las otras pues iremos, si podemos, si tenemos tiempo haremos alguna, y si no, a ver si tenemos suerte y el año que viene podemos contar con el museo en el colegio. Genial, pues espero que sí. Nuestra idea es ir a todas las solicitudes que habéis hecho. Una cosita, yo creo el material que has puesto en la exposición ya lo tenemos, ¿verdad? Yo recuerdo los cuadraditos, recuerdo haberlos visto. ¿Hay alguna ampliación del material que os voy a pasar ahora por el chat de la sesión? Os voy a pasar un enlace en el que es la página de mediación del Museo Virtual, y aquí está la publicación, el vídeo del año pasado y toda la información del proyecto. Vale, entonces así, yo creo que Mar quizás os lo ha mandado, pero pues si no, y si no también, aparte están en el Centro de Recursos de Planea, está subido. O sea, es más, os voy a pasar el enlace del Centro de Recursos. Yo creo, en este caso. Aquí está. Decidme si os llega. Lo paso a Mar también antes. Ahí está, lo acabo de dejar en el chat. Aquí si lo abrís está pues toda la información, está la guía, que os la podéis descargar, y está el vídeo. Y después también os paso, para que lo veáis, la página del Museo Virtual, en el apartado de mediación. También está ahí información, pero bueno, más o menos, ya os digo, es prácticamente la misma información. Ahí está, esa es la web. De nada. No sé. Quedan 5 minutos. Si no tenéis dudas, pues estaría, o sea, lo dejaríamos aquí. Espero que os haya servido la explicación del recurso de hoy. Aquellas escuelas a las que sí que va a viajar este año el Museo Virtual, os
o me pondré en contacto con vosotras en breve por email y os pasaré también un teléfono de contacto y así para organizarnos en cuanto a fechas, calendario, etcétera. Y al resto espero conoceros en persona el año que viene, en el próximo curso. Pues nada, muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Luego, gracias. Muchas gracias, nos vemos en breve.